Planeta Azul. En los últimos 50 años, gracias a la invención del Aqualung, hemos podido sumergirnos en el mundo submarino y estudiar algunos de los asombrosos animales que viven allí. Todos nos gustan los delfines. Son la cara amable y juguetona del océano. Sin embargo, casi todo lo que ocurre debajo de la superficie está fuera de nuestro campo de visión, de modo que, como suele decirse, ojos que no ven, corazón que no siente. Durante los 20 años que llevo haciendo submarinismo, he sido testigo de los cambios que se han producido en el mar. Ya nadie pone en duda que los océanos están en peligro. Profundidades en peligro. Si sobrevolamos el mar durante millas y millas, no tenemos la impresión de que las cosas estén tan mal. Sin embargo, bajo la superficie hay multitud de problemas provocados por el hombre. De todos ellos, probablemente el más peligroso sea la pesca, o mejor dicho, el modo de pescar. El atún rojo, el rey del mar, está diseñado para vivir en océano abierto. Los atunes rojos pueden llegar a pesar 250 kilos y alcanzan una velocidad de 30 kilómetros por hora. Se mueven más rápido en el mar que ninguna otra criatura, aparte de nosotros. Tienen pocos depredadores naturales cuando son adultos. Sin embargo, se han convertido en una especie en peligro. No hay lugar en los océanos donde puedan esconderse del hombre. No tienen escapatoria. La pesca se ha convertido en un arte altamente sofisticado. Tanto es así que en la actualidad no hay nada que no sea susceptible de ser capturado. Estos barcos para la pesca del atún rojo cuentan con lo último en tecnología. Tienen unos motores de gran potencia, utilizan ultrasonido, DBS, incluso aviones que planean sobre el mar en busca de los grandes bancos. A pesar de que los atunes alcanzan velocidades de 30 kilómetros por hora, en cuanto se acercan a la superficie están perdidos. Con este despliegue es difícil que pasen inadvertidos. Aquí les han interceptado siguiendo una de sus rutas migratorias. Se cree que todos los veranos nadan desde el Golfo de México hacia el norte, siguiendo la costa de Estados Unidos hasta Canadá. Las rutas son siempre las mismas y los pescadores saben dónde tienen que esperarlos. Mientras estos pescadores capturan atunes rojos, los científicos intentan descubrir cuál es el número exacto de bancos, por dónde se mueven y cuántos peces quedan. Carl Safina, biólogo marino y aficionado a la pesca, practica su deporte favorito a lo largo de la costa de Long Island, Nueva York. Le encanta pescar atunes rojos, pero últimamente ha decidido cambiar de objetivo. Practico la pesca deportiva desde que tenía 12 años. Por aquel entonces salía de pesca con mi padre y mis tíos y recuerdo que veíamos muchos atunes rojos, grandes y pequeños. Sin embargo, ahora hay tan pocos que la gente prefiere probar suerte con los tiburones. Safina está tan preocupado por la escasez de atunes que ha organizado una campaña junto con la Sociedad Nacional Udubon para salvar a este tipo de peces. Sabemos que entre mediados de la década de los 70 y finales de los 90, en la costa occidental del Atlántico, es decir, en la costa de Estados Unidos y Canadá, la población de atunes rojos se ha reducido en un 85%. En Nueva Inglaterra, donde se pesca la mayor parte de los atunes rojos, los pescadores no dan crédito a estas cifras. Dicen que son errores de análisis.
así que se muestran muy escépticos acerca de las cuotas de pesca que les impone el gobierno. Los estudios científicos en el mar resultan bastante caros y las medidas que toman los políticos respecto a la pesca son muy controvertidas. Pero hay algo que es indiscutible. Estos peces se compran a precio de oro. Hace unos años, los atunes rojos se vendían por casi nada. Y con frecuencia solo se utilizaban para fabricar comida para gatos. Pero ahora la gente se ha dado cuenta de que si transportan sus capturas en avión a Japón, pueden venderlas por mucho más dinero. El mercado de Tsukiji en Tokio es el más grande del mundo. Antes de ir a Japón, me hablaron de todo lo que me encontraría aquí, pero nada de lo que me contaron me preparó para lo que he visto. Esta gran lonja es solo para los congelados. En otra sección hay filas y filas de atunes frescos de varios tipos, entre ellos atunes rojos. Los japoneses son los mayores importadores de atunes del mundo. Es un gran negocio. Estos atunes rojos se pagan a 95 euros el kilo, de modo que en la subasta de hoy un vendedor puede ganar más de 19.000 euros solo por este ejemplar. Pero el mercado fluctúa y aquí se han llegado a pagar más de 100.000 libras, unos 159.000 euros, por un atún. Los pescadores no quieren creer que la población de atunes rojos está en retroceso, pero la mayoría de los científicos está convencida de ello. Son muchas las personas que están a favor de que se prohíba la pesca del atún rojo, ya que, según su opinión, a menos que se tomen medidas drásticas, los pescadores, los intermediarios y todo aquel que está involucrado en la venta de estos peces no abandonará el negocio. Es demasiado lucrativo. Pero en este gran mercado no solo se vende atún. Aquí podemos encontrar todo tipo de peces. Casi el 50% de la comida que se consume en Japón procede del mar, mientras que la media en el resto del mundo apenas llega al 15%. Comen grandes cantidades de pescado y de especies inimaginables, pero desgraciadamente, algunas de estas especies están en peligro. Esto es un pez espada. En el Atlántico, su población casi se ha reducido a la mitad desde la década de los 60. Como consecuencia de esto, los restaurantes lo han retirado del menú. El marlín es uno de los peces favoritos de los pescadores deportivos y en algunos casos su número ha disminuido en un 90%. Mientras la carne de tiburón se vende en muchos mercados japoneses, el mayor volumen de negocio se alcanza con las aletas de los tiburones que se consumen en todo el continente asiático. Se capturan alrededor de 100 millones de tiburones al año. Aunque esta sea la mayor lonja del mundo, también hay cientos de mercados repartidos por todo el globo, donde se venden enormes cantidades de pescado todos los días del año. Se pueden encontrar peces realmente extraños. Algunos no los había visto nunca, pero ese no es el problema. El problema es que con frecuencia son las especies conocidas las que están más amenazadas. Y esas son precisamente las que todos consumimos. Este es el mercado de Billingsgate, la lonja más grande de Londres. Aquí se encuentra todo el pescado que solemos comprar, pero en el Reino Unido se venden peces procedentes de bancos casi esquilmados. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué peces están en peligro de extinción, pero algunos son tan conocidos como el bacalao. Ahora mismo, el bacalao del mar de Irlanda se encuentra en grave peligro. La población está muy mermada. El caladero del Océano Ártico, junto a la costa de Noruega, también está bajo mínimos. Los bancos canadienses pasan por malos momentos. En general, la situación en el Atlántico Norte no es buena.
El único caladero que de momento está bien es el de Islandia. Pero si acaba como los demás, nos quedaremos sin bacalao. Simplemente tendremos que dejar de comer bacalao. So is this a normal size for a cod these days? That's about an average size now, yeah. Cuando tú, como consumidora, compras pescado en un supermercado o lo pides en un restaurante, no puedes saber si el pez procede de un caladero sobreexplotado o no. Sabemos que los caladeros se agotan y que a veces se recuperan. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con los arenques. Sin embargo, el caladero de caballas del Mar del Norte se agotó en los años 60 y 70 debido a la sobrepesca y no se ha vuelto a recuperar en 30 años. No ha logrado recuperarse. El lenguado y la platija están sufriendo una gran sobreexplotación, al igual que los arenques. Las cuotas de capturas no pueden seguir creciendo bajo ningún concepto. Debido a que los caladeros cercanos a la superficie están casi agotados, los pescadores buscan sus capturas a mayor profundidad. Y ahora podemos ver peces que hace solo 20 años ni siquiera habíamos imaginado que existían. Este es un Black Scarbred y vive a una profundidad de unos 1000 metros. ¿Están estos peces en peligro? Es difícil de saber porque, como todos aquellos animales que viven en las profundidades, apenas conocemos nada de ellos. Y ese es el problema con la pesca de profundidad, que los científicos no saben qué ocurre ahí abajo y ahora es cuando están comenzando a descubrirlo. En Tasmania, algunos científicos están utilizando cámaras de alta tecnología montadas en pequeños submarinos para estudiar los efectos de la pesca a gran profundidad. Hace solo 30 años que contamos con la tecnología que nos permite pescar en las profundidades, pero en algunas zonas la pesca ha sido demasiado intensa. Este pez forma parte ya de nuestros menús. Este pez blanco es la cría de un pez de las profundidades llamado Oran Rogfi, u Oplostetus atlanticus. Quizá lo hayan visto en su pescadería habitual o en el supermercado. Suelen vivir a unos 1500 metros de la superficie y, como muchos otros peces de las profundidades, son bastante longevos. Estos en concreto parece que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial o incluso antes. Puede que ya estuvieran nadando por aquí en la era victoriana. Se cree que el Oran Rogfi alcanza los 150 años de vida. Sin embargo, debido a su gran esperanza de vida, también tardan más en madurar, unos 35 años. Si se les captura antes de esa edad, no podrán reproducirse y no habrá una futura generación de Oran Rogfis. Durante muchos años se ha pescado en abundancia. Se han extraído miles de toneladas de peces del mar para ser vendidos en todo el mundo. A veces se pescan tantos que se supera con creces la demanda, en cuyo caso las capturas sobrantes se tiran a los basureros. Afortunadamente, los pescadores de Nueva Zelanda y Australia se dieron cuenta del problema a tiempo y ahora controlan los caladeros con mucho cuidado. Puede que los peces estén más seguros, pero su hábitat no lo está. En las profundidades hay animales tan extraños y desconocidos para nosotros que casi nos parecen de otro planeta. A pesar de ser un mundo extraño y lejano, el fondo marino es un hábitat en peligro. Y una vez más, son los métodos empleados para la pesca los que están causando más daño. Las redes utilizadas para este tipo de pesca son enormes y matan indiscriminadamente. Los corales y las esponjas de cientos de años son arrancadas del lecho marino y destruidas. El problema que conllevan estas redes es que para evitar que las rocas y los corales del fondo las estropeen o rompan,
Llevan unas bolas de acero de aproximadamente medio metro de diámetro. Los barcos tiran las redes y las arrastran por el fondo marino a una velocidad de unos 3 nudos, destrozándolo todo a su paso. Van golpeando las rocas, los corales, todo lo que haya en el fondo. Golpean, golpean y golpean. Así que estas redes dejan el fondo literalmente limpio. Rompen los corales, las esponjas, y todo acaba en el fondo de la red. No se puede ver el daño que causan porque este se produce a mucha profundidad del agua, pero si se hiciera algo parecido en tierra firme, nos quedaríamos horrorizados. Si, por ejemplo, quisiéramos pescar vacas, colgaríamos una gran red de un helicóptero y la arrastraríamos por todo el prado. Así que, además de las vacas, nos llevaríamos la alambrada, la casa del granjero, su perro, la huerta y posiblemente a la mujer del granjero. Capturaríamos un montón de cosas que no estábamos buscando. A Osei le preocupa el hecho de que la mayoría de los animales que se extraen del mar mueren para nada. Por eso está elaborando un estudio del daño provocado por estas redes desde su laboratorio de Nueva Zelanda. Uno de los especímenes más espectaculares que hemos recibido es esta enorme gorgonian. Es un pariente cercano del coral, y este espécimen en particular tiene unos 700 años. Cuando los pescadores tiraron la red, esta literalmente arrancó la gorgonian de cuajo. Una auténtica desgracia. Ahora está muerta, claro. Al unir todos los fragmentos, vimos que medía unos 3 metros. Formaba parte de un bosque submarino de corales. Que las redes acaben con todo esto es una verdadera desgracia. Esta especie en particular solía ser muy común a unos 700 o 1100 metros de la costa, pero son animales frágiles y delicados que no resisten las redes de arrastre. Las bolas de acero que llevan los aplastan. Osei se siente fascinado por el gran calamar gigante de las profundidades y le preocupa que desaparezca antes de que hayamos conseguido verle en su hábitat natural y sepamos algo más de él. Estos animales antes eran muy comunes en la costa de Nueva Zelanda, pero ahora han desaparecido. Y es terrible porque se trata de un animal tan lento y estúpido que no hace daño a nadie. Este en concreto murió al quedar atrapado en una red de arrastre. Y los barcos con este tipo de redes llevan tanto tiempo pasando por las mismas zonas que casi han abocado al calamar gigante a la extinción. Cada vez que los científicos se sumergen en las aguas del Océano Pacífico, descubren nuevas especies. Algunas podrían tener propiedades de valor incalculable para nosotros. Las esponjas son animales, pero están anclados al fondo del mar. No pueden huir de un posible depredador, ni de ningún otro tipo de peligro. Así que producen sustancias químicas para alejar a sus enemigos o a otras esponjas que quieran ocupar su lugar en el arrecife. Y son estas sustancias químicas las que interesan a los científicos de Florida. Recogen esponjas de las profundidades y las llevan al laboratorio para analizarlas. Para nosotros, para los biólogos marinos y los científicos que nos dedicamos a buscar nuevas medicinas, el reto es descubrir por qué un organismo y no otro produce esas sustancias y después aplicar ese conocimiento para crear y desarrollar medicinas nuevas. Pomponi y su equipo han utilizado las sustancias químicas producidas por las esponjas en varios experimentos. Creen que esas sustancias pueden servir para prevenir el cáncer en células humanas. Estamos buscando algo que elimine cierto tipo de células cancerosas. Así acabaríamos con alguna modalidad de cáncer. Y de momento los resultados son muy prometedores. Así que pensamos que estos estudios podrían ser muy útiles en el tratamiento de ciertas manifestaciones de cáncer. Hasta ahora solo hemos explorado un 2% de las profundidades, de modo que corremos el riesgo de perder especies muy importantes antes de haberlas descubierto. Si perdemos para siempre esa diversidad biológica de los fondos marinos, también perderemos la diversidad química y con ello la posibilidad de descubrir nuevos medicamentos. Pero no es solo el fondo marino lo que está en peligro. Los hábitats de aguas poco profundas, como los arrecifes de coral, también sufren.
Parte del problema es la creciente demanda de peces coralinos. Y en ocasiones, es el consumidor que exige productos de lujo el culpable de que se pesquen peces exóticos como el Epinephilus lanceolatus, el Plectropoma maculatum o los budiones. Están desapareciendo a un ritmo alarmante. Los peces de arrecife constituyeron en el pasado la base de la dieta de las poblaciones locales, pero ahora están muy demandadas como producto de lujo en diferentes partes del mundo. La mayoría de este tipo de capturas acaba en China. Al gran mercado de Hong Kong llegan cada año 30.000 toneladas de peces coralinos. Pero los pescadores cada vez tienen que alejarse más a medida que los caladeros van menguando. Ahora, algunos tienen que recorrer hasta 3.000 millas para encontrar arrecifes con peces. Todos preferimos comer pescado fresco, muy fresco. Tanto es así que el precio de los peces vivos es 10 veces el precio del pescado muerto fresco. Además, los peces que llegan a los mercados son cada vez más pequeños. La doctora Yvonne Sadovy está preocupada por el gran número de crías que se venden. Este bonito animal es un Chaelinus undutatus y se caracteriza por tener esta pequeña prominencia cartilaginosa en la cabeza. Este otro es un Epinephilus lanceolatus. Hay varios y todos son crías. Este de aquí es el que está más cerca de la madurez, pero aún no es adulto y por lo tanto no puede reproducirse. Casi todos los que vemos aquí son peces muy jóvenes. El Chaelinus undutatus debería vivir hasta los 20 años, pero en la actualidad son muy pocos los que alcanzan esas edades, ya que los capturan demasiado pronto. Si se pescan grandes cantidades de peces jóvenes, estos animales no tendrán la oportunidad de reproducirse el año que viene. No habrá una siguiente generación. Así es como, poco a poco, las poblaciones de estos peces van menguando. Y ahora es casi imposible encontrar un Chaelinus undutatus en ningún arrecife de Asia. Y lo que más me preocupa es que todo esto parece formar parte de una tendencia habitual. Cada vez se capturan peces más jóvenes, con lo que estas especies en concreto en el futuro podrían llegar a desaparecer. Pero aún peor que la posible desaparición de varias especies es la destrucción de su hábitat, sobre todo de aquellos que albergan además a muchas otras especies. Los arrecifes de coral conforman el hábitat con mayor diversidad biológica de la Tierra. Muchos de esos arrecifes han tardado en formarse cientos, puede que miles de años. Y durante todo ese tiempo, una gran cantidad de animales y plantas han evolucionado para poblarlos. La intrincada estructura construida por los corales proporciona a los animales protección ante los depredadores. Constituyen importantes zonas de cría, además de alimento en abundancia. En la actualidad, los arrecifes de coral se encuentran en peligro, y ello es debido a la actuación del hombre. Pescar con dinamita es una práctica muy extendida. Es un modo eficiente de matar a todos los peces de la zona. Pero por desgracia, con una sola explosión se destroza también el arrecife. Y esa no es la única amenaza. La contaminación del agua es un problema cada vez más grave. A veces, con las explosiones, los corales quedan cubiertos por sedimentos. Y a todo esto hay que añadir el efecto invernadero y el calentamiento global de la Tierra. Aquí, en el sudeste asiático, el 80% de los arrecifes de coral está en peligro de extinción o ya extinguido. Han desaparecido muchos corales debido a las explosiones, pero ahora ha surgido un método todavía más siniestro para pescar. Es rápido, es efectivo y es ilegal. El cianuro.
Los pescadores echan cianuro en las grietas donde se refugian los peces. El cianuro los asfixia, así que se ven obligados a salir de su escondite, medio paralizados, para caer en las redes de los pescadores. No todos los peces así capturados se destinan al consumo humano. Muchos de ellos acaban en acuarios, como un artículo meramente decorativo. Los corales mueren en solo unas semanas y todo el arrecife se llena de algas. Lo que acabamos de ver era una reconstrucción de lo que suele ocurrir, pero, desgraciadamente, es una triste realidad. Los miembros de la Alianza Marina Internacional de Filipinas están intentando salvar los pocos arrecifes que quedan. Sospechan que estos hombres han estado pescando ilegalmente y van a intentar averiguar dónde y cómo han estado pescando, pero los pescadores no quieren colaborar. Tienen miedo de decirnos dónde han pescado, porque puede que la gente de otros pueblos tomen represalias contra ellos. Esconden las botellas debajo del barco. Y cuando se acerca alguien, las sumergen para que nadie las vea. Estos hombres podrían acabar en la cárcel. Es muy difícil controlar la pesca de toda la costa de Filipinas, porque son muchos kilómetros. Además, tenemos el problema añadido de que ya no hay sitio en las cárceles. Fuimos a la cárcel de la isla de Coran, donde estos hombres están encerrados a la espera de un juicio. Llevan aquí varios meses, pero el mayorista, el hombre que les encargó las capturas, sigue en libertad. No me parece justo echar toda la culpa a los pescadores. Son gente ignorante. Tienen miedo de que los detengan, pero, por otra parte, son pobres y no conocen otro método para pescar. Cuando los peces absorben el cianuro, no mueren inmediatamente, pero el veneno ya ha entrado en sus organismos y su cuerpo comienza a deteriorarse gradualmente. El comerciante tiene que colocarlos rápidamente en el mercado antes de que mueran, lo que ocurrirá en unas semanas. Cruz piensa que los importadores saben cuándo se ha utilizado cianuro para la pesca, porque la mortalidad de estos peces es altísima, pero prefieren ignorarlo. Los importadores pueden ver inmediatamente que algo raro le ocurre al pez, pero siguen comprando a la misma gente, a los mismos exportadores. La mayor parte de los peces tropicales capturados en Indonesia y Filipinas son exportados a Estados Unidos o al Reino Unido. Afortunadamente, hay importadores responsables, como el dueño de esta pequeña tienda de animales, que se niega a comprar peces que hayan sido capturados con cianuro. Nosotros, como posibles clientes, no podemos saber de dónde provienen los peces o cómo acabaron en estos acuarios, así que todo se reduce a que lo comprobemos con el vendedor. Y si no lo hacemos, en unas semanas tendremos un pez tropical tan muerto como el arrecife de coral del que vino. By a shady, weighty pool. Shangri-La, really-la. I'm wishing I could be that kind of fool. Shall I twist your arm? I'd say no more work for mine. Welcome to the club. On my door I'd hang a sign, gone fishing, instead of just a wishing. Bumble, baby, bumble, 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 then. Oh, yeah. Esta red abandonada está fabricada con una clase de nylon muy resistente que no se desintegra fácilmente. Si no se saca del mar, podría seguir matando peces durante años.
Si solo una pequeña red en un arrecife puede causar tanto daño, imaginen lo que suponen miles de redes a escala mundial. Los métodos de pesca actuales garantizan una buena captura, pero muchos de los peces que se atrapan son arrojados de nuevo al mar y generalmente ya están muertos. Los pesqueros modernos son muy destructivos. No solo capturan los peces que buscan, sino también todo lo que encuentran a su paso. Según Naciones Unidas, al año se capturan hasta 30 millones de toneladas de peces que luego son arrojados por la borda ya muertos o agonizando. Eso supone un cuarto o un tercio de todas las capturas anuales a nivel mundial. Estoy hablando no solo de los peces, sino también de tortugas, de mamíferos marinos, de pájaros e incluso de ballenas. No importa su tamaño, ningún animal se encuentra a salvo. Pero lo que resulta aún más ridículo es que incluso peces comestibles con salida en el mercado también son arrojados por la borda si los pescadores están buscando otra cosa. Y hay un caso en particular donde el desperdicio es increíble. La captura de gambas y camarones es el peor ejemplo de pesca destructiva del mundo. Y es un tipo de pesca que se realiza de forma intensiva en todo el trópico. Las redes se arrastran por el fondo porque ahí es donde viven las gambas, destrozándolo todo y llevándose a su paso todo tipo de peces. Se llegan a capturar hasta 6 kilos de otras especies por cada medio kilo de gambas. Y la situación es aún más grave si consideramos la cantidad de peces jóvenes que acaban tirados por la borda. Cientos de miles de toneladas de crías mueren sin razón todos los años. Peces que si les hubieran dejado crecer para alcanzar la madurez, habrían sido una valiosa fuente de proteínas. Y todo esto por solo un puñado de gambas. Los pescadores han reconocido el problema y han pedido ayuda. Por eso Steve Kennelly ha ido a Nueva Gales del Sur, Australia, para estudiar nuevos métodos de pesca. Aquí la industria es enorme. Pescan más de 1,000 toneladas de gambas al año. Kennelly ha inventado un sistema para reducir al mínimo la captura accidental de otras especies. Lo llama BRD. Y consiste en dejar que los peces pequeños escapen de las redes. Esta es la trampa final, el extremo donde acaban atrapados todos los peces. Pero antes, naturalmente, tienen que recorrer toda la red. Hicimos algunos experimentos con diferentes especies y en varias zonas de la costa encontramos que en un punto del final de la red, justo donde cambia el hilo, el agua ejerce una considerable presión hacia arriba. Así que pensamos en colocar justo en ese lugar una red de orificios más grandes. De esta forma, la presión del agua empuja a los peces pequeños fuera de la red, a través de esos agujeros. Kennelly está experimentando con dos redes diferentes. La primera es una red convencional para la pesca de gambas. Esto es lo que se suele capturar con una de estas redes que no tienen el BRD. Como pueden ver, los peces pequeños quedan atrapados. Y afortunadamente, en la otra red con el BRD, habrá muchos menos peces pequeños y la misma cantidad de gambas. Esta es la red con el mecanismo que reduce la captura de peces pequeños. Es evidente que los peces atrapados por accidente son muchos menos. Esta es la diferencia. La mayoría de los peces pequeños ha escapado. Así al menos tendrán la oportunidad de reproducirse. Esto tienes que verlo con tus propios ojos para comprobar que con estas redes la pesca de otras especies se reduce al menos en un 60%. El invento de Kennelly mejora la eficiencia de las redes, pero él sabe que con eso no basta. No creo que sea posible llegar a una situación
en la que solo se capturen los ejemplares deseados. Prácticamente todos los métodos de pesca van a capturar otras especies. Sinceramente, no creo que podamos alcanzar jamás tal nivel de precisión que nos permita pescar solo la especie que estamos buscando. Puede que haya otra forma de conseguirlo, un método con el que no habría capturas no deseadas. Las piscifactorías, o la llamada acuacultura, donde ya se producen grandes cantidades de peces. ¿Son las piscifactorías la solución? De momento, un cuarto de los peces que nos comemos han sido criados en piscifactorías, pero en los próximos 25 años esas cifras se habrán doblado. Para entonces, la mitad del pescado que consumamos procederá de criaderos. Así que, ¿será esta la solución? ¿Podremos proteger los caladeros, los peces jóvenes y el frágil hábitat marino en general? ¿Las piscifactorías son la solución a los problemas de la pesca? Si la acuacultura es una de las respuestas, entonces seguramente los más interesados en que este negocio funcione deberían ser los japoneses. Y así es. De hecho, ahora están intentando criar peces realmente grandes como los atunes, y más concretamente el atún rojo. Aquí, en Kushimoto, al oeste de Japón, parece que lo están consiguiendo. Aquí debajo hay 50 atunes rojos adultos. Estos atunes fueron capturados cuando eran todavía unas crías y ahora los están engordando para venderlos después. Los alimentan bien para que lleguen a las lonjas en el mejor estado. Aquí han logrado dar un paso más en la cría de atunes en cautividad, porque no se trata de capturarlos y engordarlos, sino de criarlos en esta piscifactoría. Esperan que estos peces se reproduzcan dentro de unos 3 años y completen así el ciclo de la vida en cautividad. Cuando lo consigan, ya no tendrán que salir al mar a capturar más ejemplares. Japón es el primer consumidor de atunes del mundo. Pero al mismo tiempo, estamos muy preocupados por la escasez de atunes rojos en estado salvaje. Sin embargo, la acuacultura también presenta problemas. El más preocupante es la contaminación del agua, así como el peligro de que se mezclen las razas criadas en cautividad con las que viven en libertad. Pero hay otro asunto. Estos atunes comen enormes cantidades de peces todos los días. Consumen proteínas que deberían ir destinadas a la numerosa gente que pasa hambre en Asia. Así que ahora los japoneses están intentando desarrollar una comida sustitutiva, un pienso, ya sea a partir de productos vegetales o animales. Y esperamos poder utilizar piensos artificiales para alimentarlos. Pero aún no lo han conseguido y siguen utilizando otros tipos de peces para alimentar a su producto estrella, los atunes rojos. En otros países asiáticos, mucho más pobres que Japón, y donde los caladeros ya están casi esquilmados, también quieren probar suerte con la acuacultura. Y las gambas son el producto más rentable. Producen más de 500.000 de toneladas de gambas al año y casi toda esta producción está destinada a la exportación. Es un gran negocio y da trabajo a mucha gente. Pero al igual que los atunes, las gambas son animales carnívoros y tienen que comer peces, aunque sea en forma de pienso. Y cuando el objetivo es producir gambas de forma intensiva, se necesitan grandes cantidades de alimento. Si tienes un estanque de agua salada de 3 metros cuadrados para una sola gamba, es decir, si produces de forma extensiva, no tendrás que preocuparte por alimentar al animal. La naturaleza lo hará por ti. Pero si tienes 30 gambas en un metro cuadrado, entonces tienes que proporcionarles comida. Así que para producir 1 kilo de gambas, tienes que alimentarlas con 2 kilos de peces.
Es posible que se puedan utilizar piensos artificiales para alimentar a las gambas, pero mientras continúa la investigación en esa línea, los peces de poco valor siguen siendo el alimento de las gambas que se exportan a Occidente. Y estos peces deberían alimentar a la población. Este es el pescado que suelen comer las familias pobres de Filipinas. Lo compran en el mercado para su propio consumo. Pero ahora, estos peces acaban alimentando a las gambas. Pero existe otro problema. Se han construido miles de piscifactorías en zonas costeras que han destruido el valioso hábitat de los bosques de mangles. Se han cortado kilómetros y kilómetros de manglares. La costa carece ahora de su protección natural. Además, son numerosas las razones ecológicas para que los gobiernos de estos países protejan sus bosques de mangles. Muchos piensan que los manglares no son más que un montón de árboles con las raíces enredadas que crecen en una zona infestada de mosquitos. Pero bajo la superficie lo que ocurre es muy distinto. El intrincado sistema de raíces alberga a multitud de crías de peces. Es aquí donde pasan su primer año de vida. Después irán a los arrecifes de coral o a mar abierto. Las raíces les protegen de los depredadores, algo crucial para las crías. En su refugio de los manglares, los peces pueden alimentarse y crecer con cierta seguridad. Una vez más, es el hábitat el que corre el mayor peligro. Lo estamos destruyendo sin pensar en los animales que dependen de él. Quizá la respuesta esté en reservar algunas zonas del mar para que los animales que vivan allí, sean los que sean, tengan una oportunidad. Cuando nos damos cuenta de que los animales de tierra firme necesitan protección, solemos hacer algo al respecto. Los grandes parques naturales de África son un buen ejemplo. Sin embargo, por alguna razón, no tratamos igual a las criaturas del mar. Esta es la isla de Skoma, una preciosa reserva natural que ofrece una excelente protección para todos los pájaros y plantas que viven aquí. También es una reserva marina, una de las dos que hay en Gran Bretaña. Cabría pensar que una reserva natural marina ofrece total protección para la vida bajo el agua. Sin embargo, está permitida la pesca. De hecho, los pescadores profesionales echan sus redes aquí. En la época de nuestros abuelos, sí que había verdaderas reservas marinas. Zonas donde no podían faenar las flotas pesqueras. Los peces crecían hasta alcanzar la edad adulta sin problemas. Pero ahora, con las nuevas técnicas de pesca, se puede pescar en cualquier lugar. Solo un diminuto porcentaje del océano es un santuario seguro. Algo así como un tercio del 1% de los océanos. Esa es la zona que abarcan los parques naturales protegidos. Una superficie muy pequeña que equivale al área de Sudáfrica. Sin embargo, ni siquiera esas zonas protegidas están bien protegidas. Con lo que solo una milésima parte del océano está realmente protegida de cualquier forma de pesca. Una superficie equivalente a Holanda. Claramente vemos que esto no es suficiente. Roberts desea que se creen más santuarios marinos donde esté prohibida la pesca. Hay zonas donde esto ya se ha llevado a cabo, como por ejemplo en esta pequeña reserva de la Isla Norte, en Nueva Zelanda. Desde que se prohibió la pesca hace 25 años, los caladeros se han recuperado y sus aguas son un hervidero de vida. Y no solo hay más peces, sino todo tipo de animales. Las langostas vuelven a ser abundantes y son mucho más grandes. Los científicos están controlando los caladeros con mucho cuidado y vigilan su evolución muy de cerca. Estos 5 kilómetros de reserva marina producen el mismo número de langostas que 100 kilómetros de costa donde no haya protección alguna contra la pesca. Los pescadores pueden pescar hasta una determinada línea, la frontera de la reserva. Las langostas son ahora tan abundantes dentro de la reserva
que no hay espacio para todas y se están expandiendo a zonas no protegidas. Así que además estas zonas protegidas proporcionan a los pescadores un incremento en las capturas. Estas reservas actúan como depósitos en una cuenta bancaria. Incluso el comportamiento de los peces ha cambiado. Antes el hombre les daba miedo y ahora son quizá demasiado amistosos. Roberts piensa que entre un 10 y un 20% del océano debería ser una gran reserva natural, donde estuvieran representados los diferentes hábitats naturales, las profundidades, los arrecifes de coral, los manglares, así como determinadas zonas de cría. De esta forma, los peces podrían crecer hasta alcanzar la edad adulta, reproducirse y los caladeros se recuperarían. También está convencido de que las rutas migratorias y las zonas de alimentación deberían estar protegidas. Sobre todo las rutas que siguen los grandes mamíferos como las ballenas cuando circunnavegan el globo. Es una idea sencilla y, según Roberts, posible si todos contribuyésemos un poco. Cuando la gente sea consciente de lo que está ocurriendo y comience a presionar a los políticos, creo que veremos cómo empiezan a surgir zonas protegidas donde esté prohibido pescar. Es algo que está a nuestro alcance. Es más, ya lo hicimos al recuperar las ballenas que estaban a punto de desaparecer. Ahora casi todas ellas viven sin tener que huir de los barcos balleneros. Pero para eso hizo falta la cooperación internacional, que solo surgió cuando la gente se dio cuenta de que las ballenas iban a desaparecer para siempre de nuestros mares. La captura de la ballena supuso una gran industria hasta los años 70. Otras especies también estuvieron a punto de desaparecer. Pero reaccionamos a tiempo y conseguimos evitarlo. Ahora sabemos lo que está sucediendo en el mar. Sabemos que allí hay problemas y sabemos quién los ha provocado. Ya no podemos seguir fingiendo que no nos damos cuenta. Sabemos lo que ocurre. Conocemos cada vez mejor la extraordinaria diversidad de nuestros océanos y somos conscientes de que los mares son cruciales para la vida en el planeta. Su futuro está en nuestras manos.